cosas más difíciles de hecho, más difíciles de todos, y es el que más se lo dio a mí. Me ha costado los brazos, los 3 pasadas semanas se puede extenderlos, pero vale la pena porque es un momento donde espero siempre bajar tiempo. Lo he logrado solo 2 de las 3 veces, la última tuve tiempo, pero vamos a ver cómo va en este. La clave es tratar de mantener un pace. New York, it's time to rewind. Ooh. The first Murph I did was in 2013. I was in Colorado, a year after I started CrossFit. And this year, all I want to do is, I want to finish. I haven't been training very well, but every year you do it, and every year you get better. And you use it to measure yourself. I just want to beat last year's time. Desde que lo conocí hace 2 años me gustó mucho, la comunidad es muy unida, conozco otros boxes y la verdad es que me gustó mucho el ambiente Habit. Somos muy hermanos, aunque no estemos en el box haciendo un WOD, nos escribimos, nos hablamos, nos juntamos, porque es más que venir a ejercitarte. ¿Qué me inspira a venir todos los días? Creo que dar lo mejor de mí, ser una mejor persona, tanto física como emocionalmente, y creo que Habit me da todo ese impulso a poderlo llegar a hacer. No es fácil, pero creo que de alguna forma cada día lo hemos logrado todos los que estamos acá, y la comunidad de Habit para mí es muy importante. Creo que al final lo que más me inspira a hacer CrossFit y hacer CrossFit en CrossFit Habit es esa gente que está a la par tuya apoyándote en la última sentadilla, en el último abdominal, en el último levantamiento de la barra, y al final de que terminaste, sabes que diste lo mejor de vos y que los demás estuvieron apoyándote y dando el 110%.